Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Tejiendo con Lulú. Yo soy Lourdes Navarro, Lulú Navarro para las amigas. Y miren amigas, ahorita en esta ocasión les tengo a enseñar cómo hacer estas maravillosas cosas que se están usando ahorita, están muy de moda, que se usaron mucho para el 14 de febrero y fueron los tulipanes. En esta ocasión yo se los traigo versión 2 agujas, porque veo que muy pocas personas lo realizaron en dos agujas, y no es que nadie, todas lo realizaron en crochet en la técnica amigurumi. Estas están tejidas en circular, no lleva uniones. Entonces miren, los colores que ustedes vayan a usar, úsenlos de cualquiera. Yo estoy usando estambre de lanita, de hecho también para hacer las hojas escogí este tono de color. Los tonos ustedes los eligen y yo les voy a enseñar a realizar cómo tejer en circular sin que se nos dificulte tanto usar las agujas circulares. Para eso voy a ocupar tres agujas cortas de doble punta. Estoy usando tres. Dos son del mismo grosor, una no me quedó más delgadita que las otras, pero no importa, nos va a ayudar bastante. Tijeras, pistola de silicón, poquito fibra. Y pues en esta ocasión todas las ánimos que le quieras echar. Entonces voy a empezar. Ahora voy a hacer un tulipán blanco. Aquí ya los tengo en todos los tonos de amarillos. Voy a hacer un arreglo al último. Ya lo verán. Y voy a combinarlo también con blancos. Los colores de los tulipanes son hermosos, chicas. Así que hay muchísima variedad en el que tú puedes escoger. Miren, voy a agarrar una de mis agujas, es de estas de doble punta, y voy a montar 12 puntos, porque algo que se me olvidó pasar decirles, que el tulipán se va a montar de 24 puntos y vamos a tejer 15 vueltas de alto. Y la medida es que nos van a quedar los tulipancitos, porque tú y yo pues no podemos tejer igual, pero mira, te voy a decir que me quedaron de 7 centímetros de ancho. Dice que a la redonda serían que 14 centímetros. Y de alto me quedaron también de 7. Entonces vamos a montar 2. Aquí vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos en la primera aguja de doble punta. Lo voy a dejar aquí en espera. Voy a volver a montar mi aro, pero en vez de montar los puntos con la misma aguja, los voy a montar con la otra aguja que tengo. Y son, aquí ya llevo 1, 2, 1, 2, 3, porque al montar la hebra se monta por otro punto. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí me quedó la hebra y aquí me quedó el tejido. Lo que voy a hacer aquí es que este gancho que me quedó con los otros puntos lo voy a girar. Le voy a dar vuelta. Que me quede de esta manera. Y voy a recorrer la aguja para que me queden así encontrados pero unidos. Entonces voy a agarrar la tercera aguja que tengo. Y algo bien importante al hacer esta técnica, esta hebra que vamos a trabajar, esta es la que nos quedó de que le empiezo, esta hebra con la que vamos a trabajarla siempre en medio de los puntos. Quiere decir que no vamos a sacar los derechos ni los revés, todo tiene que quedar en medio. Entonces con esta hebra voy a empezar a tejer mi primer punto en punto derecho. Aquí está. Luego este punto lo voy a pasar sin tejer. Luego este siguiente punto lo voy a volver a montar en derecho. Aquí es bien importante que tengas cuidado al traspasar los puntos, porque si se te pueden salir un poco, así que ten un poquito de paciencia, no llevamos prisa. Si tú me ves que voy muy a prisa yo, tú ponle pausa y llévalo a tu ritmo, ¿ok? Sacas entonces este otro punto que tenemos en la otra hoja, lo volvemos a pasar sin tejer. Y estos puntos los vamos a pasar a la derecha y estos no se van a tejer, pero sí se van a estar pasando. O sea que vas a tejer un derecho de esta aguja que tienes enfrente y vas a tomar un punto sin tejer del otro punto que tienes en la otra aguja que tienes por atrás. El derecho
tómalo tú en la técnica que mejor te encuentres, ya sea que las hagas volteada o en la técnica continental o en la técnica inglesa. Y saca todos los puntos. Ahorita vamos sacando un punto derecho. Y el siguiente punto, saco el punto, lo voy a sacar, pero sin tejer. Vuelvo a tomar el otro punto que tengo en esta aguja, lo tomo en derecho, lo saco y tomo este otro punto que tengo aquí sin tejer. Y repito toda esta secuencia de puntos hasta que no me quede ninguno. Porque estoy transfiriendo todos los puntos que tengo en mis dos agujas con las que empecé a montarlos a la tercera aguja que tengo ya, en donde ya están quedando todos los puntos, los 24 que montamos en total, pero los estoy poniendo. Conforme se van poniendo, esto se va a ir apretando, así que tengan cuidado de que no se les vayan a soltar. No se desesperen, si se logra, todo es cuestión de tener un poquito de práctica para poderlo lograrlo, pero para poderlo lograr también necesitamos practicar muchísimo la paciencia. Al menos en esta primera vuelta, chicas, es la más en que la debes de aplicar con todo. Que Lulú, que no me sale, que es muy difícil, sí le sale, tengan paciencia, no te va a salir a la primera, a mí no me salía a la primera. De hecho, esta técnica yo la tengo aprendida de mucho tiempo y la dejo de usar bastante cuando no tengo tanta paciencia y prefiero mejor trabajar, hacer otras cosas y todo. Pero es una técnica que la voy a trabajar bastante también yo para ponerla en práctica porque me va a servir muchísimo para hacer amigurumis, hacer detalles chiquitos que ocupamos como distintivos en fiestas, como por decir baby showers y esas cosas, vestiditos chiquitos, blusitas chiquitas, gorritos chiquitos. Esta técnica nos va a ayudar bastante y sin usar las agujas circulares. Y como ven, mire, allí platicando, ya me las distraje. Voy a sacar ya mi último punto al derecho. Fíjense bien, cuando les queden estos dos puntos, no le batallen porque sí cuesta de trabajo un poco. Pongan los dos puntos en una sola aguja. Y tú sabes que el siguiente punto que te corresponde es derecho. Pero recuérdate que todas las hebras van por atrás. Y que este punto que tengo tomado, que tomé, pertenece a la vuelta anterior. Pues tómenlo también de punto derecho. ¿Ok? Y suelta. Y así has transferido todos tus puntos. Tú te vas a dar cuenta que vas bien cuando esto te quede abierto. Los puntos te quedan así como abiertitos. Entonces vamos a dejar la aguja que tenía bien delgadita. Ok, nos quedó aquí. Ahorita que la transfiera la vamos a soltar. Es la que me ayudó a transferir los puntos. La vamos a soltar para empezar a tejer con los puntos, con las agujas que son de mayor grosor. ¿Qué números son estas agujas? A ver, déjenme enseñarles. El estambre regularmente nos pide que tejamos con agujas del número 5. Estas son muy delgaditas. Son como entre el 3 y 3.25, miren. Viene hasta 3.50 metidito. Entonces yo pienso que son como de 3.50. Como les digo, la marca nos pide que trabajemos con 5 cuando estemos trabajando otro tipo de ropa o algo, porque es para otro, para también podemos trabajar ropa. En este caso no. Entonces, este último punto, recuerda que lo tejimos en derecho. No, no me las haya distraído. Entonces lo vamos a pasar sin tejer porque ya quedó tejido. Entonces aquí te vas a encontrar que hay un punto revés que quedó hecho cuando tejiste el punto derecho del otro lado del tejido. No lo tejas, pásalo. Y ahora vas a tejer los puntos que no tejiste de este lado, los vamos a tejer también en derecho. Vamos a tejer este en derecho y este que se tejió de la vuelta del otro lado, lo vamos a pasar sin tejer. Ahora, esto se teje en derecho y el otro lo pasas sin tejer. Este lo pasas en derecho y el siguiente sin tejer. Aventando siempre la hebra para atrás. Este lo pasas en derecho y este siguiente al revés. Este en derecho. Perdón, al revés no. Y este sin tejer.
Si estoy pasando al revés, no me hagan caso, es pasar el punto sin tejer. Nada más de este lado, tomas el punto en derecho y este siguiente lo pasas sin tejer. Este es en derecho, el que tienes en el tejiendo por tu lado de enfrente, y el que tienes del otro lado de la aguja lo pasas sin tejer. Todos los puntos que tengas a tu enfrente tuyo son los que vas a tejer, y los que no tengas, que están por la parte de atrás del gancho, los vas a pasar sin tejer. Tú lo vas a notar fácilmente porque se te va a ver aquí como que si es un revés. Entonces ese punto lo vas a pasar sin tejer, dejando la hebra aquí enfrente de ellos, pero en medio del proyecto. ¿Se acuerdan que les dije que esa hebra se iba a tejer en medio del proyecto? Es muy importante. Entonces el último punto que tenemos de esta vuelta es en derecho. Entonces este punto que tiene es de la vuelta anterior, también téjelo en derecho. Y recuerda que lo tejiste para que cuando vayas a girar tu vuelta ya no lo tejas, nada más lo pasas al gancho ya sin tejer nuevamente. Y tú vas a saber que vas quedando bien cuando tu tejido se va abriendo. Si tú te equivocas y por algo tejes el punto que no debes de tejer, aquí se va a notar la hebra y te va a obstruir tu tejido. Entonces ya no se va a poder abrir y haz de cuenta que tu tejido ya no te sirvió. Así que tienes mucho cuidado con eso. Es por eso que las estoy terapeando diciéndoles este punto sin tejer y este punto en derecho. Este punto sin tejer, el que va del otro lado, y todo en derecho. Todos los puntos que tú veas que son al revés no se tejen. Y las terapias tantito, porque dicen que cuando uno repite mucho las cosas mentalmente se te quedan y las haces, y cuando uno no las hace, entonces ahí es cuando uno comete los errores. Básicamente eso es todo lo que se va a tejer hasta lograr las 15 vueltas. Las 15 vueltas lo logras cuando tejes por un lado y tejes por el otro y llegas a este punto de la orilla. Ahí terminaste una vuelta. Por decir, aquí voy comenzando la vuelta número 3 ya, y cuando vaya por el otro lado es que la voy a terminar. No cuenta vuelta aquí y luego acá vuelta 2, no. Tiene que ser la vuelta completa de ida y de regreso. Y entonces estamos en la vuelta de ida. Las primeras 4 o 5 vueltas lo vas a notar medio ajustadito tu tejido, por dos o tres razones. Primera razón, las agujas las estás tejiendo más pequeñas. Segunda razón, cuando uno empieza en este tejido, todos los puntos se ajustan. Y creo que nomás son las razones por las que se van ajustando. Pero no tejas con número más grande para que tu flor te quede más bonita. Recuerdan que este último punto dijimos que se va a tejer. Y cuando empiezas con la vuelta que viene del otro lado, lo pasas sin tejer. Y aquí tú ves checando cada vuelta que no te vayas quedando los puntos, que se te vaya poniendo un punto. Entonces básicamente esto es tejer todo hasta que completes 15 vueltas de altura o 7 centímetros, o si tu flor la quieres más grande, pues la dejas más alta. Porque te digo, todo depende también como tú tejas, como yo tejo. Entonces eso va a ser todo, chicos, hasta que lleguemos a los 15 vueltas. O 7 centímetros de altura. 8, si les queda en 8 también está bien. Entonces acuérdense, vuelvo a ser repetitiva. Todos los puntos los tejes de derecho. Y el punto que tienes del otro lado, que también acá es derecho, el medio se te va a ver como revés. Esos puntos no se tejen. Entonces tejo todos estos puntos hasta que llegue a la altura que necesito. Y ahorita les digo cómo cerramos y cómo armamos cómo va a quedar todo y cómo lo vamos a terminar. Bueno, pues aquí he llegado yo a las 15 vueltas que necesito y te das cuenta que eso te queda bien porque no se te ve ningún punto que se te haya cruzado. Ahora te das cuenta que terminas tú tus vueltas cuando llegas nuevamente a la orilla donde tienes esta hebra. Voy a cambiar ahora para poder cerrar los puntos. Fíjense lo que vamos a hacer con mucho cuidado. Voy a quitar mi aguja y voy a tomar con una aguja los puntos nada más de un solo lado. Aquí. Y con el otro lado voy a poner los otros puntos. Se fijan que ni siquiera he movido mi mano para que ningún punto se me saliera. Ahora aquí ya tengo nuevamente mis puntos separados y quedó esto abierto.
¿Cómo voy a cerrar? Pues como se cierra, como cerramos regularmente nuestros tejidos. Si tú no tienes noción de cómo cerrarlos bien, tengo un curso completo de cómo cerrar los puntos bien, pero aquí te lo llevo para no estarte explicando nada más. Es meter el punto en la otra aguja, tomar los dos puntos juntos, devolver el punto nuevamente a la otra aguja y sacar los dos puntos juntos. Y eso es todo. Así vas a estar sacando todos los puntos cerrando esta bolsita para que ya de aquí podamos volver a armar y empezar a armar ahora sí nuestra hoja para empezar ya a juntar todo y poder armar este tulipán. Una vez que ya terminaste de cerrar todos los puntos, pues nada más vas a, con la misma aguja, saca la hebra, saca el punto con otra hebra, cortas con una hebra un poquito larga para que quede ya ajustado. Entonces ahora vamos a hacer rápidamente la hoja, que también no tiene nada de ciencia. Bueno, en una aguja de las que estamos tejiendo, ya agarré mi color de estambre en color verde, he montado en ella 25 puntos. Entonces la primera vuelta es la que tenemos montados los puntos. Esta segunda vuelta que voy a tejer los puntos que se me presentan. Aquí se ve que está todos los puntos tejidos al revés, pues entonces también la segunda vuelta, después de haber montado los puntos, los voy a tejer en revés. Aquí quedó terminada ya la segunda vuelta ya de esta motivo de hoja. Voy a hacer un aumento más, simplemente tomando mi hebra, así, pasándola por la parte de abajo y sacándola por atrás. Y así hiciste un aumento. Ahora ya con este aumento voy a tejer la tercera vuelta. También los puntos como les corresponden. Este punto que acabo de aumentar lo voy a dejar sin tejer. Y todos los demás puntos los voy a tejer en puntos derechos. Fíjense, amigas, que estas flores de los tulipanes son los que representan mucho aquí cuando llega la primavera. Empiezan a brotar tulipanes por todas partes porque son flores perenniales, que aunque llegue el invierno, sus camotitos no se mueren, ahí quedan. Y cuando empieza a notar la primavera, los tulipanes junto con las amarilis y los jacintos son las primeras que florecen y son muy emblemáticas el día de la Pascua. Las vas a encontrar muchísimo en las decoraciones de puertas y todo. Así que vamos a hacer también una corona con tulipanes y con huevitos y todo, que sea de la Pascua, conejitos y eso. Para que si no te has suscrito al canal, te suscribas. Si eres nueva por aquí, estamos haciendo cosas tanto en crochet, en dos agujas. Y en este momento pues estamos haciendo cosas de decoración de flores. De un video que se me ha pedido mucho que teja las flores y las plantas que yo puse ahí. Y pues ahí vamos poco a poco. En esta vuelta que vamos otra vez de regreso, vamos a pasar el primer punto sin tejer. Aquí no va a haber aumentos, nos vamos a ir directamente hasta llegar a la otra orilla poniendo los puntos en revés. Y como les comento, vamos a hacer esas decoraciones, en hacer las flores, los jacintos, hacer esas amarilis, hacer todo lo que representa la primavera para que tengamos algo que regalar, algo con que decorar. Estas flores de tulipanes ahora para el 14 de febrero fueron muy populares. En todas partes las veías en los grupos y la verdad se regalaron mucho, pero no porque pasó el 14 de febrero se dejan de tejer. Porque como les digo, está la festividad de Pascua, luego viene el Día de la Mujer, el Día de la Madre. Y los tulipanes son unas flores muy, muy, muy bonitas que en cualquier temporada lucen. Ahora aquí acabo de terminar el último punto. Voy a volver a hacer otro aumento. Y es la segunda vuelta que llevo de aumento. Me voy a regresar con todos los puntos al derecho nuevamente, dejando este primer punto sin tejer.
Terminé mi vuelta y una cosa bien importante, cuando lleguen a este lado donde empezaron, aquí no se van a hacer aumentos ni disminuciones, nada más en la otra punta. Vamos a regresarnos esta vuelta nuevamente en punto de revés. Y la única diferencia de todas las vueltas, que ahora en vez de tejer en todos los puntos revés y al último hacer un aumento, ahora se va a hacer una disminución en la orilla. Cuando nos falten los últimos dos puntos, se van a tomar juntos para poder hacer una disminución. Se tejen juntos. Esto va a hacer que nuestro tejido se vea un poquito más apretado. Ahora por la otra vuelta pasas este punto sin tejer, el primer derecho, y tejes nuevamente la vuelta al derecho. La siguiente vuelta también vas a regresarte con revés y vas a hacer una disminución nuevamente. Pero cuando ya te vayas a regresar con todos los puntos, lejos de terminar la vuelta, ya vas a cerrarlos nuevamente para que ya te quede la hojita formada. Miren, no va a ser muchísimas vueltas. En la siguiente te regresas con revés, haces la última disminución y cierras los puntos. Eso va a ser todo lo de esta hoja. ¿Qué otras flores en su país donde viven son las que le salen en la primavera? Aquí también sabe salir mucho la lavanda, por eso están tan de moda en todos los lugares. Son muy bonitas esas flores, la lavanda, me encanta el olor que tiene. Dicen, huelen a fabuloso. No, el fabuloso está hecho de la flor de la lavanda, pero cuando tú tienes esas flores en tu jardín, realmente a eso huelen. Es una delicia tener ese tipo de flores en tu jardín. Así que si no las tienes, te recomiendo que las tengas. ¿Qué otra flor salen? Salen unas que se llaman iris también. Yo las tengo en color morada. Son muy, muy bonitas. Lo único malo de todas esas flores perenniales es que nada más florean una sola vez. Los tulipanes florean muy bonito. Su flor dura... Depende también del viento que haya, pero por lo regular a mí me duran 2-3 semanas a lo máximo y ya después se mueren y ya no los vuelves a ver esta vuelta de año. Miren, entonces aquí están los últimos dos puntos, se disminuyen y esta es en la última vuelta donde estás en el derecho. Y recuerdan que les dije, en esta vuelta vamos a cerrar todos los puntos. Bueno, amigos y amigas, ya terminé el proyecto. Ya lo que estoy haciendo aquí es pasar la hebra con la aguja estambrera por la parte donde inicié. Ya que la tienes pasada, la hebra, simplemente la vas a ajustar, que te quede lo más apretadito que se pueda para que pueda cerrar bien. Y una vez que la tengas bien cerrada, trata de que te quede bien, bien cerradita. Yo aquí le estoy batallando con esta aguja porque me salió ahora sí que muy cabezona. Y ese es un problema pequeño porque no pasa bien la aguja nada más. Nomás por eso. Una vez que ya la tengas todos los puntos pasados, voy a dejar pendiente esta porque quiero buscar la otra aguja. Ya una vez que ya la tengas aquí, puedes ponerle esta fibra que la vamos a ocupar también. Muy poquita para que no te quede muy muy apretada. Porque realmente lo que queremos es que haga volumen, no que sea un arma mortal para golpearnos. Entonces ya una vez que tienes tu fibra dentro del tulipán, vas a agarrar la hebra ahora con este estambre. Y te fijaste que aquí no quedó bien cerrado, pues vamos a cerrarlo bien. Ya con la aguja estambrera. Porque con la aguja se podía hacer, pero dije yo, pues como vamos a cerrarlo con esto le damos final. Para que se nos vea más bonito. Entonces ya quedó aquí bien cerrado. Voy a tomar mi tulipán y lo voy a poner por la mitad. Y lo voy a poner un punto. Para que no se me vaya a mover y me sostenga. Nada más. Aquí queda. Y ahora me quedó así como una especie de 8. Lo que voy a hacer es volver a poner los puntos por aquí.
y ahora pasar la aguja estambrera o lanera, como le llamen ustedes, y volverlos a cruzar por la mitad nuevamente con otro punto. Entonces ese punto en 8 que teníamos ya se convirtió como en una X. Remátala bien y piérdela dentro del tulipán para que la hebra quede bien escondida. Y eso va a ser todo referente al tulipán. Ya nada más con tus manos dale forma para que la flor ya te quede bonita. Acomódale bien la forma de cruz para que el tulipán se vea mucho mejor ya aquí. Y así es como vas a ir haciendo todo. Qué bonito se ve, ¿verdad? Ahora con tu pistola de silicón, mide más o menos, voy a agarrar el amarillo este, porque este todavía le faltan terminaciones de aquí abajo que las quiero mejorar con la otra aguja. Vamos a medir cuánto es la distancia que queda del tulipán. Mídele más o menos ahí. Le vamos a poner una gotita larguita del mismo silicón. Y vamos a tomar la hebra de color verde. De la cual, fíjense bien lo que vamos a poner. Vamos a poner la hebra hacia lo largo. Un pedazo nada más. Aquí que la sostenga. Ahí quedó. Luego le voy a poner otro poquito más aquí en la punta. Y lo voy a girar en todo el palito. Si tú tienes ese material que se llama, que es para los arreglos florales llamado Florate, puedes usarlo también. También esa es una buena manera de hacer este trabajo. Entonces nada más es enredar tu estambre dentro de este palito para que ya te quede bien terminadito, bien, así que bien forrado. De vez en cuando vele poniendo unas gotitas de silicón dentro de la misma varita para que se quede más pegado y no se te vaya a desbaratar. Lo tenga mejor presionado. Y eso es todo. Entonces déjame terminar esto y ahorita te muestro cuál es el paso a seguir. Bueno, aquí ya tengo el palito forrado. Ahora lo que voy a hacer es ponerle abundante silicón aquí en la punta para insertarlo aquí dentro del tulipán. Y con el silicón nos ayuda a que después el palito pues no se nos vaya a salir y quede bien ajustadito. Ahora con las hojitas que formé voy a ponerle aquí un poquito en alguna parte del tallo. Y voy a poner esta hoja y la voy a enredar. Ahora esta para que no se nos mueva. Pero le voy a dar una forma así. Le voy a poner un pequeño puntito aquí de silicón. Ahí nada más como para que se sostenga. Y miren, ya me quedó. Voy a hacer lo mismo con este tallo. Lo voy a poner más abajito. Para que, como abrazándose, pero más abajito. Y voy a hacer exactamente lo mismo que el otro. Le voy a poner muy poquito. Eso es todo lo que necesitamos para armar este tulipán. La verdad es algo que muy fácil, como te diste cuenta, no es nada complicado. Si no sabes tejer en dos agujas y te quieres aprender la técnica, aquí mismo dentro del canal, en la lista de reproducciones, está una lista de reproducción de cómo aprender a tejer en dos agujas. Entonces, esto es todo lo que necesitas para hacer los tulipanes en dos agujas. Como ves, algo muy sencillo. Yo aquí voy a terminar de arreglar estos que tengo aquí para hacerlos un ramillete y tenerlos listos ya para una para decorar mi casa, para regalarlos, para venderlos o para lo que aquí se ofrezca. Entonces esto es todo por este video, espero te haya gustado, te haya encantado. Te suscribas, me comentes qué te pareció, si te gustaría aprender clases donde te esté yo diciendo cómo va. Tengo clases de dos agujas en el grupo de WhatsApp. Te espero por mis redes sociales de Facebook, de Instagram y sobre todo que te quedes aquí en la comunidad de YouTube. Así que regálame un dedito arriba, suscríbete y tú y yo tenemos una cita en un nuevo video. Bye.